¿Qué tal, amigos de la cofradía? Bienvenidos a su gustada sección. Dímelo todo, Patty. Hoy vamos a hablar de una serie que se encuentra en Netflix. Estoy aquí con el buen Frodo. Literalmente casi la hice ver, lo obligué a verla, ¿no? Los diarios de Andy Warhol. Pensé que iba de otra cosa, pero pues es como un TV y notas, ¿no? Hecho video, ¿no? Una pendejada así, no sé cómo definirlo. Sí, bastante mediocre. Digo, pues, quisieron como vanagloriar este pedo de como ponerle esa insignia a Andy Warhol, como que es un artista, o fue un artista definidor, ¿no? Creador de vanguardia y algo chingón. Adelantado. La neta no, o sea, dejaron de lado muchas otras cosas que también se saben de él. Y pues sí habla de su diario, de cómo el güey, pues en este rollo de sentirse como un ser asexuado, sin sentimientos, porque siempre era con su misma cara como de, pues no de hastío, güey, pero pues sí, así como de apatía, nada le estaba. La verdad, pues nos damos cuenta que en sus diarios, pues escribía con la misma apatía con la que mostraba su jeta en todos los lados donde salía. Digo, a mí de entrada pues no me gustó. Ya sé que el arte es muy subjetivo. Sí. Habrá quien diga que este güey fue un vanguardista que creó lo que podríamos estar denominando como la cultura pop, que rigió los 90 y parte de los 2000, porque pues en su... Pero que en realidad su obra fue 60, 70, 80, 70. Pero, o sea, como que lo de siempre, ¿no? O sea, no te reconoce nada hasta que no pelas. Y ya fue hasta los 90, 2000 que todo el mundo... Sí, regresó a la moda sobre los colores fuchsia. Fosfo, güey. Sí, para mí, igual, coincido contigo. Digo, de entrada, cuando le vi anunciar la miniserie, por decirlo así, en Netflix, pensé que iban a hablar mucho más de su obra, pero no, en realidad era un Pedrito Sola hablando de su día a día, güey. Una chingadera así. Digo, es rescatable que a través de la IA hayan imitado la voz de este güey, que la neta era un vato que yo lo siento que era bastante como que ególatra, porque grababa todo lo de su vida, sí, hay un chingo de material, o sea, casi no hay escenas actuadas, o sea, más que cuando ese güey se supone que está leyendo o escribiendo sus diarios, sí, que son actuados, todo lo demás es material de la vida real de este vato. Y pensé que iba a tratar más de su obra. Yo en realidad tampoco la aprecio, no se me hace nada del otro mundo, o sea, no sé, güey. Olvidémonos de Rembrandt, de Monroe, de Monet, o sea, algo chido, algo que tuviera una expresión chingona. La verdad es que tampoco. Mi mano hacía, dentro de mi poca o no la experiencia con el arte, hacía cualquier chingadera, le ponía colores llamativos y se acabó, güey, ¿no? O sea, retrataba el arte americano, como lo comentabas tú hace rato, que era exaltar el consumismo americano, la Coca-Cola, Campbell's, Marilyn Monroe, el Spreadley, James Dean, ¿no? Ese tipo de cosas, y en realidad enfocan dos o tres episodios en la jotería, ¿no? En Estudio 54, sí, en las drogas, en que ese güey le encantaba acá tomar penes, güey, ¿no? Hacer fotografías de penes, hacer sus álbumes de fotografías de este estilo, o sea... No, o sea, para mí, digo, si él lo tenía planeado como resultó, pues en realidad nos jugó una broma a todos, ¿no? Y digo, Netflix también me jugó una broma a mí, porque pues esperaba yo como que un entendimiento, un acercamiento, como cuando entrevistan a este güey que se mal coloca al otro güey que hace los putos cuadros bien briago, güey. Ah, sí, ¿no? Es que le dice, güey, ¿por qué te embriagas? Dice, pues porque quiero, güey, porque así es donde me fluye, ¿no? Lo chingón a mí. Y hay un estudio donde parten la pintura de este güey, a ver si luego me acuerdo del nombre, parten la pintura de este güey en cuatro y dicen que cada uno de los cuatro partes tiene el mismo número de trazos, güey, ¿no? Y luego agarran uno de esos cuatro partes y lo parten en cuatro y cada uno de esos cuatro partes tiene el mismo número de trazos, güey. Y el vato las hace hasta el moco de briago, güey, ¿no? Ya dejen de tratarme como un alcohólico. Nadie entiende mi trabajo. O sea, pensé que iba a ser un pedo más así con lo de Warhol y pues, se aventaron un chismorreo terrible de capítulos y de horas. Creo que son 6 horas, ¿no? Sí, más o menos. Y digo, al final de cuentas hablan de Basquiat, que también no comprendí su arte, un
un afroamericano que fue emergente en la época de Warhol, ¿no? Hablan de un par de amores de ese güey, pero lo que sí, lo que a mí me interesaba era ver la obra, y de la obra tocan poco y nada, güey. Sí, andan mucho en sus parejas, en cómo conoció a su primer pareja, luego cómo conoció a la segunda, a Universal, ajá. Cómo cotorreaba con ellos en el 54, de las personas que más o menos se rodeaban. Manejan a Basquiat en estas dos colaboraciones que tuvieron para presentar una galería. Presentan a muchos como dealers de arte, en el que pues, dicen, algunos consideran que Warhol era un adelantado. Lo vuelven a tomar como un güey, pues, como muy perspicaz, como si fuera muy muy chingón. Uno de los capítulos, de lo que te decía yo, perdieron como dos capítulos en este pánico chotorresco que tenía Warhol, de que sus amigos más cercanos empezaron a contraer SIDA y empezaron a morir sobre eso. Toda la desinformación que existía en los 80, que le adjudicaba esta enfermedad completamente a las personas homosexuales, y que de ahí empezaron a hacer este rollo los medios y todos los interesados pues en saber la vida de Warhol, en la sexualidad de, Andy, ¿no? Entonces te preguntaban si Andy Warhol era choto, y entonces, dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Y entonces siento que ahí perdieron bastante, bastante tiempo. Otra parte también lo ponen como una persona que ayudaba mucho al arte y todo el pedo, cuando pues hay otras personas que no salieron en el documental, y podemos decir que son varias, güey, que lo denunciaban de ser un vato que nada más aprovechaba. Vividor, güey. Ajá, de las personas, güey, ¿no? El que, acá, por ejemplo, te puse de la película de Factory Girl, se caracteriza una millonaria que se supone que fue una de las musas de Warhol, tomó parte de este séquito que seguía Andy Warhol todos los días, güey, en su quehacer cotidiano, y que la vieja terminó muy mal, sumergida en drogas y todo el pedo. También, por otra parte, hemos investigado, está la película de Basquiat, y ver cómo Andy Warhol se aprovechó de él. Bueno, en el momento en el que empiezan en Harlem, en la época de los 70s, este movimiento de los derechos civiles, con la aparición de las panteras negras, los musulmanes convirtiéndose como una religión muy fuerte en Estados Unidos y en Harlem, ¿no? El caso de Mohammed Ali, de Malcolm X, cómo en Harlem empezaba a salir este pedo del graffiti en cuanto a los derechos civiles y todo el desmadre, que Warhol pues simplemente se aprovechó de esa situación, impulso, ¿no? Ese impulso que estaban teniendo, esta creatividad que estaban teniendo en Harlem, tanto artistas afroamericanos como latinos, y que bueno, al final nunca los ayudó, al final siempre los estuvo como frenando en su crecimiento. Y otra de las cosas de donde también le atizan mucho a Andy Warhol es que nunca apoyó al movimiento LGBT, que en ese momento nada más era diferente, no LGBTTTI, esas pendejadas de hoy. Entonces dicen que siempre se hizo bien. Sí, fue como que retirado de ese aspecto, ¿no? O sea, de hecho hay una escena que la recuerdo así clarísimo del documental donde le dice, bueno, ¿y crees que Andy alguna vez salió del closet? Y el vato responde, entró. Era como que, güey, no mames, güey, o sea, el vato era un punto y aparte ese güey no necesitaba, ¿no? Decir ni no decir. La verdad es que sí cabe destacar que, digo, volvemos al mismo, el arte es subjetivo, pero creo que sí fue como el primer influencer, güey, ¿no? ¿No? O sea, el vato, el papá de Luisito Comunica, creó la factoría, creó los 15 minutos de fama, creó las primeras madres de MTV, él iba a las galas de video, güey, él iba a las galas de moda, él mismo se transformaba, güey, era camaleónico, era como, no sé, güey, como el pinche el rey camaleón pero de la moda, del arte, güey, una chingadera de esas. Sí tuvo muchas cosas que hoy son consideradas como piedras, ¿no? Base de lo que es la moda pop de nuestro, pues de los 2000, güey, ¿no? Sobre todo. A mí en realidad no le veo gracia, no me gustó. La verdad es que empecé a ver esa serie para ver si entendía su arte, porque pues, obviamente es un ícono de la modernidad, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, cabe peor, creo que empecé. Sí, la verdad, si no lo ubican mucho a este cabrón, bueno, en Zoolander la hacen como una parodia de
realmente no siento que su contribución al arte o al pop o este pedo, pues fue más que nada al pop por estos colores chillantes que le gustaba ocupar. Ajá, sí, y se acabó, ¿no? O sea, digo, al final de cuentas yo siempre he dicho que cuando ves a alguien que hace algo extraordinario y que lo hace ver tan fácil que sientes que tú lo puedes hacer, es porque ese güey es un genio, ¿no? Sí. O sea, lo hace Messi, lo hace, no sé, este, jugadores de básquet, no sé, Jordan, güeyes así, sí, que dices, no mames, está, güey, lo hace ver tan fácil que dices, yo también podría, pero en realidad no puedes, güey, ¿no? Entonces, para mí el arte de ese güey es algo tan simple que se le pudo haber ocurrido a cualquiera, pero se le ocurrió a él, ¿no? Entonces, algo de mérito tiene por ahí. Arvejas secas. ¡Ay, con jamón! La verdad es que sí, creo que para mí es mejor que se lean su biografía, ¿no? Algún resumen, para que pierdan tiempo de ver la serie. A mi gusto, no aporta nada. Digo, si les gusta el chisme y morbo, dense, ¿no? Pero sí, pero es como la de rap, la de Queen. Ajá. Que no aportó nada nuevo a lo que ya conoces de la vida de Freddie Mercury, ¿no? Y que yo siento que la gente va más por el lado del morbo, güey, a ver cuántas se comía dobladas y todo el pedo. Porque la neta, al final, en eso se resumió la carrera de Andy Warhol, güey. Decías que se metía en todo, güey, hasta sale en un programa, una serie de televisión, que se llamaba el Bote del Amor, así. ¿No? Que ese güey decía, lo único que me queda claro es que él inventó este pedo de que todos íbamos a tener nuestros 15 minutos de fama, en algún día, así me decía el barja. Y la reflexión que hacen al finalizar ya casi la miniserie, como tú dices, o la docuserie, es eso, ¿no? De que qué estaría haciendo Warhol hoy, teniendo TikTok, teniendo Instagram, teniendo Facebook y teniendo YouTube, o teniendo Twitter, o sea, ¿qué estaría haciendo Andy Warhol ahorita? Sí, no, digo, a lo mejor se lo comía, o a lo mejor él se comía el mundo, ¿no? Se lo terminaba de comer, o sea, sí, ya nunca lo sabremos. Ayúdenos a tener nuestros 15 minutos de fama, suscríbanse, déjenos comentarios, díganos si quieren que veamos alguna otra pendejada, que hablemos de algo en específico, comenten, recomiéndennos y manténganse ebrios. Nos vemos en lo que sigue. Salud. Chao.